La inseguridad que se vive en el país también la sufren los estudiantes universitarios. El pasado 25 de mayo, un alumno fue herido de bala durante un robo en Guayaquil. Ante estos casos, los jóvenes adoptan medidas preventivas. Claro, yo lo que hago es guardar mi teléfono en la maleta, ponerme en la parte de adelante y siempre salgo acompañada, no salgo sola, por lo que entre amigos nos ayudamos, pero de ahí así nomás. Sí, a mis amigos sí he escuchado que como tienen la maleta en la parte de atrás, vienen y les abren la maleta y les sacan el celular o cosas importantes que tienen en la maleta. Pero eso es lo que me han contado, como que lo menos peligroso, porque hay peores casos. Por lo general, siempre procuro, como me viene a ver mi hermana, procuro quedarme adentro de la universidad y esperarla adentro, y si ella me llama y me dice que salga, y yo salgo. No esperar por aquí porque dicen que hay muchos robos, incluso en el malecón, que han intentado robar a gente y así. Siento que las autoridades, en sí la policía, debería de tener más unidades aquí rondando por la universidad. Así puede tener más seguridad. Eric Barba, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, indica que han solicitado patrullajes a la Policía Nacional fuera de las instituciones. Sin embargo, la dirigencia estudiantil también plantea sus propias estrategias. Mira, como te había planteado, es nosotros mismos tener grupos de asistencia a través de las carreras, a través de las asociaciones. En cada carrera, en cada facultad, existe una asociación estudiantil con una directiva que justamente genere un grupo donde se pueda alertar alguna de estas situaciones o posibles situaciones de intento de secuestro, de robo y demás, para poder acudir y socorrer, ¿no? Para que manden ubicaciones, para poder rastrear de manera inmediata y de esa forma podemos ayudar. Igualmente, compañeros que tienen vehículo propio, no todos tienen vehículo propio, pero los compañeritos que tienen vehículo propio, coordinarnos para que puedan movilizar a nuestros compañeros principalmente de la jornada nocturna y que están en zonas más alejadas, ¿no? Estas acciones se complementan con traslados en expresos por un bajo costo. La FEUE también recomienda la implementación de puertas con acceso por medio de credenciales en todas las instituciones, como ya se aplica en la Universidad de Guayaquil.